Buenas noches a todos los directores y directoras generales y de línea de aquí de la Contraloría, Elvis Amoroso. Es para decirle que el día viernes, a partir de las 9 de la mañana, se estará nuevamente recogiendo firma en defensa de nuestro país, en defensa de la patria, en defensa de nuestra soberanía y diciéndole a los Estados Unidos y a los colombianos, al gobierno de Colombia, que Venezuela quiere paz, que no queremos invasión militar por parte de Colombia y de los Estados Unidos. Entonces ustedes, como son líderes en cada uno de sus direcciones, les voy a pedir que hay un grupo que no quiso firmar, que ustedes saben perfectamente quiénes son en cada una de sus direcciones, que lo exhorten a que vayan a firmar ese día, si quieren firmar. Y si no quieren firmar, también me lo hacen saber, porque yo también quiero saber, quiero tener conocimiento de quién quiere a mi país, de quién quiere a nuestro país, y el que no quiera a Venezuela no quiere ni a sus hijos, ni quiere a su madre, ni quiere a nadie. Entonces, debemos saber con quién contamos aquí a la hora de defender la patria y con quién no. Eso no tiene nada que ver con el PSU. Eso no tiene nada que ver con la oposición, es algo de dignidad, es algo de honor, es algo de decoro y eso no tiene tinte político en ninguna circunstancia. Todos a defender la patria y el viernes a las 9 de la mañana los estaremos esperando ahí porque hay gente que no pudo firmar porque estaba en el médico, estaba en otras cosas y van a tener nuevamente la oportunidad. Y el que no quiera, bueno, que no lo haga. Pero queremos saber también, repito, quién quiere al país y quién no. Muchas gracias.